Chofer que presuntamente llevó a Devani Escobar niega haber abusado de ella. Juan David Cuellar, chofer del taxi de aplicación que trasladó a Devani Escobar la madrugada del 9 de abril, negó que haya abusado de ella como señaló su padre Mario Escobar, de acuerdo a información publicada en el portal de noticias El Universal y a la agencia Reforma. Juan David Cuellar narró a una televisora local todo lo que sucedió ese día luego de que las amigas de Devani pidieron su servicio para llevarlas a una fiesta y posteriormente regresar al lugar para trasladar a la joven de 18 años a su casa. El chofer afirmó que Devani Escobar no estaba en sus cinco sentidos y en todo momento él intentó ayudarla. Incluso, reveló que grabó a la joven con el celular en donde ella dice «Mis papás merecían la verdad». Cuando se le cuestionó si había abusado de Devani, el chofer respondió «En ningún momento, yo siempre traté de ayudarla. La chava no estaba en sus cinco sentidos. Grabé un audio donde hablaba cosas que ni siquiera habíamos platicado. Yo no la conocía». Me decía cosas que no concordaban con lo que estábamos diciendo. El taxista detalló que la joven se negaba a darle la dirección de su casa, por lo que tuvo que pedir esa información a sus amigas por medio de mensaje de texto. Antes de avanzar en el automóvil, Devani pidió un cargador para el celular, el cual se le entregó y posteriormente se le pasó al asiento de atrás del copiloto, según el testimonio. Juan David mencionó que solo avanzó unos kilómetros por la carretera Laredo-Monterrey, y que Devani pidió que se detuviera el vehículo. Yo duré 3 minutos parado a ver si ella se regresaba. Si se arrepentía, no sé. Ella nunca volteó, y yo lo que hice fue seguir. Pensé que ya no podía hacer nada. El chofer confesó todo lo que pasó dentro del vehículo. Yo pensando que iba a vomitar, en ningún momento pensé que ella se fuera a bajar. Se bajó y ahí es donde yo tomo las fotografías. Les aviso a sus amigas que se bajó. Incluso le avisé a algunos amigos, compañeros del trabajo, les estaba diciendo lo que estaba pasando. Estas fueron las palabras del chofer de Devani Escobar, luego de que el padre de la jovencita lo acusara de abuso. Mientras las autoridades siguen el proceso de investigación por la muerte de la mexicana que ha causado conmoción en todo México. Reportó para Mundo Hispánico Eduardo Moreno.